Pues nada, ya tenemos aquí montado el mercadillo diurno. Aquí todos los tenderetes, toda la furgoneta, el tráfico cortado en todo el paseo. Y los vecinos, pues nada, si tienes que sacar el coche, pues te aguantas. Si tienes que hacer alguna cosa, pues te aguantas. La mayoría de los negocios, de las terrazas y muchos comercios han cerrado porque, bueno, no estarán muy contentos con tener aquí hoy metido el mercadillo. No me extraña, por otro lado. Pero bueno, esto es lo que entiende el ayuntamiento por dinamizar la economía. Una terraza cerrada, el Pacheco. La de los Orzales cerrada también. Ahí está, cerrada. Más arriba la del Bar Linarejo también cerrada. La del Telepizza cerrada. No les gustará mucho la idea de tener el mercadillo aquí metido. Pues nada, a dinamizar la economía y a destrozar el paseo un poquito más. Es la idea que tiene el ayuntamiento, por lo visto, la de ya darle el último adiós al paseo, porque esto ya, la jardinería está hecha una mierda, porque está abandonada, ahí a su suerte, llena de mierda de perro. Y nada, allí se ve destrozada, las parterres, todo. Pero bueno, hay que dinamizar la economía. Pues nada, que lo dejen ya todo el año porque ya más bajo no puede caer el paseo. A lo que ha quedado, pobre paseo de Linares. Qué pena. Qué pena. Madre mía, con el sitio alternativo que hay, y lo tienen que montar aquí en mitad del paseo. Madre mía, qué vergüenza. Qué vergüenza. La verdad que la señora alcaldesa y el señor vicealcalde o como se llame, se lo podían montar en la puerta de su casa a ver qué les parece. Pero bueno, ahí está. Bueno, tenemos que tragar los vecinos porque esto dinamiza la economía, sin duda. Lo va a sacar de pobre el mercadillo. Esa es la política que tiene este ayuntamiento. Mucha misa, mucha procesión, mucho mercadillo y poco más. Así se dinamiza una ciudad. Bueno, y ya los contenedores, pues mira, los restos, un carrito ya de niños ahí abandonado, que se pasará todo el día. Y nada. Ah, otro pilar de la dinamización de la ciudad, según este ayuntamiento, son los toros, los toreros. Y cada vez hay más afición, por lo visto, en la ciudad. Hay una afición tremenda, como tan tremenda como para tener dos corridas al año. Pero sí gastarse el dinero público en una escuela de taurina. Madre mía. Qué barbaridad. Pobre paseo. Madre mía. Y ahí un contenedor de Dumbo, que también es la última tonta que se le ha ocurrido a este ayuntamiento. Madre mía, de verdad que no salimos de una cuando nos metemos en otra. Otra fuente que no funciona, la de la Constitución, o Constitución a tiempo parcial, como los contratos ahora. Bueno, se tenía que decir y se dijo.